Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un vídeo sobre los videojuegos de la Xbox 360 y la Nintendo DS, mis videojuegos. Bueno, sí, por si os preguntáis, la camiseta de los Simpsons, el que graba los vídeos de Malcolm Eleven, sí, soy yo. He decidido cambiar un poco los vídeos. Bueno, para empezar, vamos a empezar con los juegos de la Xbox. Y el primero es el GTA. El Grand Theft Auto y el episodio completo de Liberty City. Nico Bellic. Este es Nico Bellic. Este es el de los Tom Turner. Y este es el de Vial o Fry Tony. Este aquí. Es este. 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 Es el de Tony Bellic. Bueno, este juego me encanta, me encanta. El PES 2011. Es muy bueno, tiene. Es bastante bueno. Me encanta. Este juego está bien, pero me queda atascado. El Tekken 6. Es bastante bueno el videojuego. Bueno. Las crónicas de Spiderwick. Este juego es muy cortito, pero está muy, muy chulo. Y es muy complicado, es de comerse el coco. Assassin's Creed. Este juego es buenísimo. Bueno, pero es muy también muy complicado, pero tiene una buena saga y es muy bueno. El Kinect Adventures. Este juego también está muy bien, que es para Kinect. Y bueno. También tengo el Kinect Sports, pero ahora mismo no lo encuentro. Bueno, vamos a pasar con los juegos de la Nintendo. Y no lo mencioné, pero también tengo algunos juegos de la Wii. Bueno. Martin Mystery y Pokémon Diamante. Este es el de Pokémon Diamante. Lo malo que tiene es que no se puede guardar la partida porque es muy antiguo. Y el Martin Mystery está bien, bastante bien. Sobre todo, este es mi juego favorito de la Nintendo. Inazuma Eleven. ¿Cómo voy a grabar vídeos de Inazuma Eleven si no tengo el videojuego? Soy un fanático de Inazuma Eleven. Y esto. Bueno. El Rayman Rabbids, este juego también está bien. Este sí que es de pensar. De poner. Pues esto, como sale aquí. Pues poner las figuritas. Para conseguir todos los Rabbids. Y mi experto en inglés. Este juego está bien. Y tienes profesores. Y te votan. Y aprendes. Sí, desde que juego este juego voy bien en clase, así que si podéis, pirateadla o compradlo, que os ayudará. Bueno, ya pasamos con los juegos de la Wii. Tenemos el Wii Sports. Está bien este juego, es entretenido, muy entretenido. Los bolos, mucho. Y sobre todo el béisbol. Pero el tenis son los mejores juegos del Wii Sports. Bueno, y este no lo pone, pero es el Wii Sports Resort. Aquí. Mirad por dentro del disco. Ahí está. Wii Sports Resort. Bueno, quería hablaros de unas cuantas novedades sobre que han sacado. No lo sabéis porque solo sale la página, a lo mejor ya lo sabéis. La Wii con el videojuego de Inazuma Eleven Strikers. Es un juego muy bueno, tiene buen audio, tiene buenos controles, no es nada difícil y es entretenido para jugar con los amigos. Y bueno,
Gracias por este vídeo y hasta la próxima. Adiós.